What's up, Bobby Davix? Bob here. Today I'm back on the channel with another video with an interesting vlog. There's a chair there for some reason. But anyway, today is, well, you guys really couldn't care less about the day. But anyway, we're in Easter holidays. Oh yeah, today's Easter Sunday. And we're in Easter holidays. And I thought, hey, it's Easter. I've got like a break from school. So I might as well do something interesting. So I've met up with my friend Brandon. He's never been on the channel before, so you guys won't know him, but he's my friend. I've known him for a while. Even though he was with us, he was in it with our group in the zombie survival. That video is there on the channel, so you guys can go and check it out. But yeah, he was there with us, but I'm not sure if you can really see him properly because it's in the dark and all that. So I've met up with him and we're going to go to an abandoned house. It's not the same abandoned house from that previous vlog I uploaded on the channel, which I do have to say, you showed some great support. But yeah, it's not that same one, it's a different one near to my house. Well, it's near my house. And yeah, that's where I'm going to be going with him. So yeah. Can you say the guy's name? ¿Vas a subir? No, no. ¿O sí? Luego para bajar. Es que, ¿qué pasa? Es que se nos miran de ahí. Que nos pueden denunciar. No sé cuánto tiempo lleva este coche aquí. Buah, lleva de un poco. La casa, a saber de cuándo se ha construido. Porque para que metan un coche aquí. Hombre. Bueno, no creo. Es que si viene alguien, yo salgo corriendo, ¿eh? ¿Qué hace? Bueno. Igual sales por aquí. Si es una situación crítica. Mira, por aquí sí que se puede. ¿Y hasta dónde llegaste ya? Por aquí también yo he salido muchas veces. Más adelante. No, sí, llegaré por aquí. No, salté por aquí. Hay una pared, no sé aquí hay que agacharse ya un poco. ¿Te habrás fijado? No, mira. Una ventana ahí. ¿Por aquí sabes subir? Vaya. ¿Cómo voy a subir? Por aquí. Ah, vale, bueno. Sí. ¿Sabes, en serio? Sí. Exacto. Me ha caído algo en el ojo. Sí, sí. A ver, vamos a quedar pisando. Es que yo solo sabía salir por ahí, no. Brandon siempre escalando todo. Pues eso ni de coña yo lo escalo, ¿eh? O sí, bueno, no sé, espera. No te lo cargues. Tíralo, ¿no? Sí, lo tengo. Da igual, tíralo. Mira, voy a subir y me la paso. ¿Eh? Mira, voy a subir y me la paso. ¿Que te la paso? Sí, así más fácil. O tíralo directamente, ¿no?
También. Pasa. ¿Y cómo te pasó esto? Así, así. Que llegaba. Va, va, va. ¿Viene alguien? ¿Qué va, no? ¿Qué va, qué va? ¿La has subido ya? Va. ¿Ahí dónde? Ah, ¿no es mejor ahí? ¿No es mejor ahí? Nah, por ahí no, nunca subo. No sé, ¿la última vez que subiste? ¿Por aquí? Aquí, aquí, sí. Hostia, ¿cuánto sol desde la última vez? Es que parece muy, muy alto, ¿eh? ¿Seguro? ¿Seguro? Me da que no. Bueno, se cae en un lado. Ah, bueno, si lo clavas. Mira, ahora ya no se mueve. Vale, ahí. Tiene pinta de estar bien, pero bueno, como quieras. Vale, primero comprueba a ver si está bien. Sí, el Huawei. Va, es que me va a pegar. Va. Es que se mueve. Vale. Es que tampoco tienes que estar mucho tiempo pisándola, solo para darte un impulso. Vale, bueno, si pones el pie ahí seguramente se está moviendo, yo solo digo eso. ¿Y cómo para bajar? No sé. ¿Lo aguanto? Vale. Ay. Vale, yo estoy, bueno, ya si la silla se cae da igual. un coche, espera, me voy a esconder, un momento. ¿Se ha ido ya? Un momento, ahora vengo. Oh my god, so difficult to get up there. ¿Qué hay ahí arriba? ¿Está bien? Pues hay un tejado. Entonces, ¿tú qué eres más pro que yo por decirlo? Es más recomendable que yo suba, ¿no? Entonces. A ver, subir, pues. Bajar ya es otra cosa. Es que, ¿qué, vas a saltar o algo? De la que no, ¿eh? Bueno, lo que puedes hacer es que parece que no, pero aquí esto es más alto. Entonces, puedes venir aquí. Adiós a mis piernas. No, en vez de saltar, cuelgas. Ya, también. Bueno, igual no has visto desde aquí. ¿Y si no desde aquí? ¿Y desde aquí? Está mucho más cerca del suelo, ¿eh? Aquí. That's my shadow. Pues esto es la parte de arriba, como vemos. Robert está ahí abajo. Hola, saluda a la cámara. Como veis, es un tejado un poco cutre. No hay una mierda. Bueno, hay un tipo de manguera, se podría decir. Ah, no, el final de una manguera. Alto. Yeah. Qué fácil. Robert, ¿estás ahí? Bueno, ya he grabado todo el tejado. Perfecto.
hacer un vídeo tutorial del tejado. Bueno, tampoco se puede hacer mucho. A ver. Salta. Tú suelta, tú suelta. ¿Estás bien? Pero no la tires lejos, simplemente dejar caerse ahí. Va a hacer el ruido, supuestamente. Vaya silla más dura. ¿No lo has hecho? No, no, o sea, ha rozado. Bueno, bajamos. En esta zona gris no, pero si esta, ya es una zona roja. ¿Nos dirán algo? Sí, hombre, obvio, pero... O sea, en el vagabundo sí. Bueno. Lo que por ahí nos pueden ver algo, ¿eh? Sí. Bueno, si eso subimos hasta el, a ver qué hay. Me apetece subir hasta arriba del tío, del este. ¿Esto? Sí. ¿Lo vas a hacer? No. Ah, vale, está afuera. Es que en plan, hostia, charla de vagabundos. 26 metros. Hostia, esto mide 46 metros. Eso es bastante, ¿no? Vale, pues el edificio mide 46 metros. Todo. O sea, en altura mide 46 metros. No, eso no lo vas a escalar. Hombre. Bueno, a ver, no creo que te hagas daño, pero... Ya, pero luego tienen la gente me verá. Buah, es que sería súper épico para el vídeo, ¿eh? Ya, pero tener la cámara aquí puesta así, en plan... Hombre, al menos solo ver cómo sube sería la hostia. Mira, a ver, voy a tirar... algo. A ver si puedo tirarlo hasta abajo del todo sin que se choque con nada. Que lo dudo. Algo así. Vale, va. Uah, es que ni de coña va a ir ahí. Voy, espera. A ver... Uy, se ha escuchado bastante. ¿Tú lo has escuchado desde ahí? ¿Qué hay aquí, tío? ¿Tú quién estás silbando? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Que a ese edificio no he subido. O sea, a este siempre subiré, ¿y es? Ah, que no. Ah, son dos diferentes. Sí. Y aquí. ¿Subió? Este. Espera. Aquí. Este de aquí. Ah, sí, ya he subido. Porque me acuerdo. Porque está conectado con el gris. ¿A dónde? Este edificio está conectado con este. ¿Sabes? Se me ha ocurrido una idea macabra. Mirar desde aquí. ¿Mirar el qué? Mirar desde aquí. ¿Tienes ganas de mirar? ¿Eh? ¿Tienes ganas de mirar? Sí. Sí, que vale. A mí con la chusma me han dicho. ¿Lo hago? ¿Eh? ¿Lo hago? No sé. Va, guys, se va a llamar Back of My House. It's nearly 9 o'clock. ¿O es así? Who got it late? Anyway, Brandon went back to his house, and anyway, yeah, it's been quite an interesting day, to be honest. I'm not really sure how long the vlog's been, but I have a feeling it's been quite long. I'm not really sure, but I have a feeling it's been quite long. And yeah, just hope you enjoy, and yeah, well, now and again I like to bring, you know, vlogs with my friends, as you can see, and yeah, I think this is the first time Brandon's appeared on my channel, even though he might
you might be able to see him on the zombie survival video that's there on the channel. You might be able to see a bit of his face because he was in our group. So you might be able to see his face a little bit, I'm not really sure. But anyway guys, thanks for watching this video. I'll leave his channel here, links down in the description. And anyway, yeah, just subscribe to his channel if you want. And yeah, just tell me in the comments if you want more videos like these. And if you liked it, well, be sure to support this video. And I'll just see you next time. Thanks for watching. Hope you have an awesome day. Peace out.